Rambo y sus cuchillos. Este es un video largo, así que espero que estés sentado enfrente de tu computadora con tu bebida de preferencia, algo para comer y listo para la historia de los cuchillos de una de las más exitosas series de películas de acción de todos los tiempos. Espero lo disfrutes y me quito el sombrero si llegas al final. En 1968, David Morrell comenzó a escribir First Blood o Primera Sangre mientras estaba en la universidad. El libro fue publicado en 1972. En 1980, Calco Pictures lanzó la exitosa película del mismo nombre después de contratar al actor Sylvester Stallone para interpretar al personaje principal de la novela. El nombre Rambo en realidad proviene de las manzanas Pensilvania Rambo. Stallone también ayudó a escribir el guión de la película, aunque el personaje de Rambo en el libro no tenía un cuchillo y moría en la historia. El personaje de la película blandió un gran cuchillo de supervivencia que se convirtió en una estrella casi tan grande como Rambo, que sobrevivió para reaparecer en las secuelas. First Blood fue seguida de 4 secuelas. David Morrell escribió novelas para Rambo 2 y Rambo 3 basadas en el guión de las películas. Cada una de las películas de Rambo presentaba a John Rambo y su gran cuchillo que fue diseñado a medida para cada película. Los cuchillos de Rambo fueron revolucionarios para el mundo de los entusiastas y coleccionistas de cuchillos. ¿Qué coleccionista no quisiera tenerlos junto con un póster o un afiche de cada película? Esta es la historia de los cuchillos de Rambo. Esta es la información que he recopilado en pedazos de varias fuentes. Estoy seguro de que no soy la principal autoridad en los cuchillos de Rambo y agradezco las correcciones u omisiones en sus comentarios. El cuchillo. Al igual que el fabricante de cuchillos se ha vuelto legendario, como ocurre con cualquier leyenda, a menudo es difícil, si no imposible, separar los hechos de los mitos. Stallone, quien es un entusiasta de los cuchillos y coleccionistas de cuchillos personalizados, contrató los servicios de 2 maestros cuchilleros, Jimmy Lyle y Gil Hibben, para diseñar y fabricar cuchillos personalizados para películas. Los fabricantes de cuchillos y Stallone colaboraron en el diseño de cada cuchillo. Los diseños y prototipos se enviaron de ida y vuelta entre los fabricantes y los estudios de cine hasta que se les ocurrió con un diseño que complació a Stallone y a la gente de utilería cinematográfica. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. First Blood, Primera Sangre o Rambo 1. Han habido muchos rumores entre los entusiastas de los cuchillos sobre varios fabricantes de cuchillos a los que supuestamente se acercó Stallone para hacer un cuchillo para la película. Una historia incluso sugiere que se acercó al legendario maestro fabricante de cuchillos Bill Moran e incluso pudo haber hecho un prototipo, pero luego rechazó la oferta de hacer los cuchillos para la película. Lo que sí sabemos con certeza es que se llegó a un acuerdo para que un maestro fabricante de cuchillos en Arkansas, Jimmy Lyle, hiciera los cuchillos para First Blood. Jimmy Lyle había sido un fabricante de cuchillos a tiempo completo desde 1970 y se había convertido en uno de los fabricantes de cuchillos personalizados más respetados del mundo y operó un taller de fabricación de cuchillos en Arkansas hasta su muerte en 1991. Lyle tenía otros fabricantes de cuchillos trabajando en su taller bajo su supervisión, por lo que no todos los cuchillos que salieron de su forja fueron hechos a mano por Jimmy. Pero los que no fueron, se marcaron de manera diferente, con un punto estampado sobre el nombre de Lyle. Después de la muerte de Jimmy Lyle en 1991, su esposa Marilyn mantuvo la tienda abierta hasta 2003, cuando cerró definitivamente. Los cuchillos producidos por su tienda después de la muerte de Jimmy también estaban sellados con Lyle, pero con un punto estampado encima del nombre. A Lyle se le ocurrió un diseño innovador que incorporaba características que él imaginaba que una persona necesitaría en una situación de supervivencia. El cuchillo tenía 14 dientes de sierra divididos a lo largo del lomo, desatornilladores Phillips y planos hechos en la protección transversal, agujeros en la protección para amarrar un mango hueco hermético con una brújula en la tapa. El diseño original tenía un segundo cuchillo plegable pequeño almacenado en el mango, pero luego optaron por usar el almacenamiento del mango para artículos de supervivencia como anzuelos, hilos de pesca y fósforos. El cuchillo se exhibió de manera prominente en la película y se usó varias veces en escenas clave.
El diseño único fue instantáneo entre los entusiastas de los cuchillos y nació el cuchillo de supervivencia. Jimmy Lyle hizo 100 copias numeradas en serie del cuchillo First Blood original. Los números del 1 al 13 tenían 14 dientes de sierra a lo largo de la columna, los números del 14 al 100 tenían 12 dientes de sierra, los números del 1 al 6 se marcaron como cuchillo de película y se enviaron a Stallone para su uso. Se rumorea que los 6 fueron prácticamente destruidos durante la filmación y están almacenados en algún lugar hechos pedazos. Originalmente, Lyle conservaba los números del 7 al 14 y los números del 15 al 100 se vendieron a coleccionistas de todo el mundo por $1,000 cada uno, con una funda de piel de vaca de grano superior. Esos cuchillos ahora tienen precios de varios de miles de dólares cada uno en las raras ocasiones en que se ofrecen a la venta. La tienda de Lyle también produjo 800 cuchillos First Blood sin serie. Los cuchillos Lyle originales tenían 35 centímetros de largo total, con una hoja plana de 22 centímetros y un acabado gris chorreado con cuentas, excepto por los bordes brillantes. Los cuchillos generalmente se fabricaban con acero D2, pero algunos pedidos personalizados se fabricaron con acero inoxidable 440C. Los mangos huecos también eran de acero D2 o 440C y estaban envueltos en 1100 centímetros de paracord de nylon verde, sellados con una laca comercial para protección e impermeabilización. Todos los cuchillos First Blood numerados de la serie tenían una brújula en la tapa de mango, pero algunos de los cuchillos no numerados tenían el pomo opcional o un triturador de cráneos. La funda original de la película fue hecha por Jim Buffalo, pero según los informes, la gente de la película modificó para darle un aspecto más desgastado y abusado. La tienda de Lyle también vendió el cuchillo Slide 2 Survivor. Estos se vendieron originalmente por $580 y estaban disponibles en acero D2 o 440C y tenían un protector con tacos. Estaban disponibles con hojas de 6 o 9 pulgadas. Otras opciones disponibles incluyen bordes pulidos y la protección del desatornillador. El diseño del cuchillo First Blood fue autorizado a United Cutlery para hacer reproducciones de fábrica del cuchillo. La réplica del modelo llamada UCRB1 está disponible, así que si quieres una réplica de precio módico puedes conseguir uno ahora mismo. First Blood Parte 2 o Rambo 2. Jimmy Lyle una vez más hizo los cuchillos para la segunda película de Rambo, Rambo First Blood Part 2. Los cuchillos Rambo 2 se conocen generalmente como los cuchillos Misión, ya que fueron estampados con Rambo The Mission. Los cuchillos de la película eran muy similares a los cuchillos First Blood, solo que un poco más grandes. Miden un poco más de 38 centímetros de largo y tienen una hoja de 25 centímetros. Para la película, decidieron usar una cuchilla negra con bordes pulidos para que el contraste se mostrara bien en la película. Las palas estaban disponibles en varios acabados como negro con bordes brillantes, gris con bordes brillantes y todo gris. Solo se fabricaron 100 cuchillos Misión con números de serie. Tenían hojas negras y bordes brillantes, 14 dientes de sierra a lo largo de la columna y la protección cruzada del desatornillador. Alrededor de 800 a 1000 cuchillos sin numerar fueron fabricados con un acabado granallado gris. Leí que había un cuchillo Rambo 2 especialmente hecho para un pedido personalizado con 13 dientes de sierra. Lyle también hizo un cuchillo estileto, que estaba hecho de acero inoxidable 440C con un injerto de micarta en el mango. Tenía un poco más de 25 centímetros de largo en total y una hoja de 14 centímetros. Una vez más, United Cutlery obtuvo la licencia para realizar reproducciones de fábrica. Rambo 3. En 1988, Carlco Pictures lanzó Rambo 3. Stallone volvió a acudir a Jimmy Lyle para hacer un cuchillo para la película, pero Lyle no pudo o no quiso producir el cuchillo que Stallone quería, por lo que fue al maestro fabricante de cuchillos Gil Hibben. Stallone había comprado previamente varios cuchillos personalizados de Hill para su colección personal. Hill hizo algunos prototipos de cuchillos y se los envió a Sly. Uno de los primeros prototipos de Hibben continúa el estilo de cuchillo de supervivencia de Lyle. Se puede observar el mango hueco ranurado para los dedos. La inspiración para el mango provino de un manillar de bicicleta. Gil Hibben fabricó al menos 4 versiones diferentes de este cuchillo, cada uno con diferentes protecciones.
En realidad, este cuchillo se usó en un par de escenas de la película. Stallone originalmente quería un cuchillo estilo Bowie, que finalmente se convirtió en el ahora famoso cuchillo Hill Heaven Rambo 3. Hubo un punto en el que Stallone cambió de opinión y quería que Hill hiciera un tipo de diente de sierra pulido. Hill agregó ranuras para los dedos del mango. Las escenas del campo de minas fue una de las primeras filmadas. Luego llegó la llamada telefónica de la secretaria de Stallone diciéndole a Hill que se sentara. Sly volvió a cambiar de opinión y vamos con tu modelo original, el tipo Bowie. Bueno, cuando se dieron cuenta que tenían el cuchillo de sierra en la escena del campo de minas, ya era demasiado tarde y tenía un costo prohibitivo para volver atrás y volver a grabar la escena. Lo curioso es que la mayoría de la gente ni siquiera notó que eran dos cuchillos diferentes. Finalmente, decidieron abandonar el cuchillo de supervivencia de mango hueco y crear un diseño completamente nuevo. Hill obedeció con el ahora famoso Bowie grande, con protector de acero inoxidable en ángulo y tapón de acero inoxidable. El guión de la película pedía que se viera a Rambo forjando su cuchillo. Hill hizo un video en el que le mostraba a Stallone cómo hacerlo. En su ejemplo, forjó una hoja a partir de un trozo de barras de acero para la suspensión de un camión. La escena fue filmada, pero luego fue eliminada de la película. Hill y Stallone se comunicaron varias veces por teléfono y fax hasta que se pusieron de acuerdo sobre el ahora famoso diseño. Este enorme cuchillo estilo Bowie tiene una hoja de acero inoxidable 440C de 30 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 0.8 centímetros de grosor, y un mango de ébano de Makassar. El cuchillo de la película tenía 46 centímetros de largo en total y pesaba 0.9 kilos. Presentaba una protección y un pomo de acero inoxidable. La protección en ángulo, única, recuerda a los cuchillos que Hill había diseñado previamente para su uso en Karate Kenpo. Hill fabricó aproximadamente 20 cuchillos para la película. Algunos se utilizaron, otros no. También hizo una daga, que se vio brevemente en la película terminada. La daga de 27 centímetros es una construcción de una sola pieza de acero inoxidable 440C tratado con un acabado negro antideslumbrante. Hill vende copias hechas a mano de la daga. Algunos tienen un número de serie que coincidía con sus cuchillos Rambo 3 hechos a mano y algunos no estaban numerados. Hill hizo solo dos de estas dagas con su famoso acabado pulido espejo. Uno lleva su sello Louisville, Kentucky y está en manos de un coleccionista. El segundo cuchillo lleva el sello actual LaGrange, Kentucky, de Hill y permanece en posesión de él mismo. Después del lanzamiento de la película, Hill hizo 350 copias hechas a mano de tamaño completo de acero inoxidable 440 numeradas en serie y 101 cuchillos Rambo 3 de acero de Damasco numerados en serie. Cada uno de estos se vendió con certificados de autenticidad. Los modelos de acero inoxidable tienen un acabado satinado frotado a mano, excepto por el borde pulido en la parte superior de la hoja. Hill también hizo uno con el metal meteorito Damasco. No tiene un número de serie, pero la guarda está marcada como meteorito. Una belleza, una completa obra de arte. Este cuchillo también fue autorizado a United Cutlery para realizar reproducciones de fábrica. Se convirtió en uno de los cuchillos de colección más vendidos de la historia, vendiendo más de 250 mil copias. También inició la tendencia de hacer cuchillos de reproducción de películas como objetos de colección, la réplica de United Cutlery. En 1998, United lanzó el UC-1162, edición del décimo aniversario. En el año 2000, United lanzó otra versión, el UC-1238 Rambo 3 Special Edition. Esta versión tenía un mango negro. La hoja, grabada con la firma John Rambo, tenía número de serie y venía con una placa de exhibición y una tarjeta de coleccionista. Esta también fue una edición limitada de 5,000 cuchillos. Rambo 4. Una vez más, Sylvester Stallone pidió a Hill que hiciera un cuchillo para la película Rambo, que se estrenó en 2008. En el guión de la película, Rambo pierde su famoso Rambo 3 y tiene que forjar rápidamente un nuevo cuchillo con los materiales que tenía disponibles. Stallone tenía una idea de lo que quería que fuera el cuchillo. Hill hizo al menos 5 versiones, prototipo del mismo, antes de que finalmente llegaran al diseño que se utilizaría en la película. Hill hizo los primeros prototipos a partir de piezas de acero de suspensión de camiones viejos para que se vieran auténticos y fieles al guión de la película.
es difícil creer cuánto tiempo y esfuerzo se invirtió en desarrollar este cuchillo. En el transcurso de un año, Hill hizo casi 2 docenas de prototipos hechos a mano antes de que llegara exactamente al cuchillo que Stallone quería para la película. Y luego, cuando finalmente tuvieron la versión, el estudio necesitaba varias copias para filmar. Hill comenzó haciendo un cuchillo que recordaba al cuchillo Rambo 3. A Stallone le gustó el diseño de la hoja, pero dijo que era demasiado perfecto. Quería algo un poco más tosco, como si lo hubieran sacado rápidamente de los limitados recursos disponibles. Hill volvió a la mesa de dibujo. Dado que estaban de acuerdo sobre el diseño básico de la hoja, ahora se trataba del mango y el acabado del cuchillo. Hill pensó en qué materiales podrían estar disponibles para el personaje de la película. Consideró el cuero, la madera, el paracord, la cinta e incluso las correas del cinturón de seguridad para usar en el mango. Decidió que el paracord era la opción práctica. Según el guión, Rambo pierde su cuchillo anterior y tiene que forjar el nuevo rápidamente, sin el tiempo ni los recursos para hacer una nueva funda. Corta el extremo de su antigua funda para dejar espacio a una hoja más ancha. Se estaban acercando, pero Stallone dijo que el cuchillo aún estaba por terminarse de mirar. Stallone dijo, el cuchillo tiene que ser brutal. Hill finalmente decidió que, teniendo en cuenta las habilidades y la experiencia de Rambo y los materiales que el personaje tendría disponibles, el cuchillo tendría un mango envuelto en cuerda, tal vez cubierto con algo de cinta para un agarre adicional. La hoja estaría marcada con depresiones de los golpes de martillo por ser forjada rápidamente sin tiempo ni recursos para poner un acabado fino en la hoja. Siguiendo la tradición de los cuchillos de Rambo, sería una hoja grande y pesada con un lomo grueso. En el guión original, Rambo todavía tiene el cuchillo de Rambo 3. Stallone le pidió a Hill que hiciera algunos nuevos de acero D2 para usar en la nueva película. El acero al carbono D2 es más fuerte que el acero inoxidable 440C que se usó anteriormente. Aparentemente Stallone había planeado darle un uso intensivo a este cuchillo, pero aparentemente estaría en el piso de la sala de montaje y nunca se vio en la nueva película. En el guión original, Rambo arroja el cuchillo Rambo 3 al fuego cuando se quema el barco pirata del río. Luego, tiene que hacer un nuevo cuchillo cuando decide ir a rescatar a los misioneros. Hill hizo una edición limitada de 100 réplicas exactas en pantalla a tamaño completo, hechas a mano, numeradas en serie, del cuchillo que hizo para usar la película. Las copias hechas a mano son réplicas exactas del cuchillo utilizado en la película, excepto que las fundas no están desgastadas ni envejecidas, ya que eran para emular la funda de 20 años de antigüedad de la película. Las réplicas hechas a mano vienen con una funda de cuero hecha a mano, certificado de autenticidad, y una funda de transporte acolchada especial. Rambo 5 o Last Blood. En esta última entrega, la cual es la que menos me gusta personalmente, se le dio la oportunidad a Dietmar Pohl, veterano de más de 25 años en la industria de la cuchillería y diseñador de muchos cuchillos, quien también ha escrito 4 libros sobre cuchillos tácticos y combate. Sus diseños incluyen el Boker Spitlock, Top Lock, la serie Kalashnikov y sus modelos Pohl Force Alpha. En 2007 fundó Pohl Force para concentrarse aún más en los cuchillos de combate. Los cuchillos debían ser mucho más tácticos y adoptar algunos de los aspectos técnicos de los primeros modelos Rambo. Stallone también otorgó especial importancia al tamaño con longitudes de hoja de entre 22 y 25 centímetros. Para aclarar las porciones para Stallone, Pohl envió fotografías de su mano sosteniendo el prototipo de papel. Stallone dijo, Dietmar, casi llegamos. Haz que la hoja del Bowie sea un poco más delgada para que parezca aún más mortífera. Así, el diseño del MK8 había sido decidido, pero aún faltaban algunos cambios. Por este motivo, surgió el MK9, al que Sly apodó Heart Stopper, con una espada táctica inflexible que uno esperaría de Dietmar. El diseño distintivo recuerda a Pohl Force Alpha 1, por ejemplo. Además del tipo de mango Pohl Force fresado con CNC, los tornillos con el orificio y la ranura para apretar le dan un acento técnico. Esta fue la historia de los cuchillos de Rambo. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Y si llegaste hasta aquí, tienes mi respeto. Fue un largo video.
Si quieres salir en el próximo y que te envíe saludos, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. This is not a knife, but this is a knife. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que esté. Como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.